minutos de salir a escena, la Virgen del Colibrí, Elba Bertoni, Patricio Martínez, aquí en General Anales. Un gusto, ¿cómo estaban? Buenas noches. Buenas noches, el gusto es nuestro estar nuevamente en este maravilloso teatro, atendido de primera por Iván, que la verdad que nos ha hecho sentir importantes. Sentir cómodos, seguramente. Puf, muchísimo. Sí, muy cómodos, siempre nos gusta venir. No es la primera vez que lo hacemos y estamos muy contentos y bueno, esperamos que vengan. Bueno, creo que eso es estar cómodo, creo que hace que el artista esté tranquilo, esté relajado para salir de escena. Sí, sufrí un poquito con la escalera. ¿El director o usted? No. Todos, sufrimos un poquito con la escalera. Pero no, muy bien, muy cómodo, sí, realmente. La verdad que tienen un teatro maravilloso, unas instalaciones divinas, y uno que recorre muchos lugares y conoce muchas salas, valora mucho estas cosas. Seguramente también se disfruta en un lugar lindo, se disfruta trabajando o mirando. Sí, por supuesto. Cuando uno está a gusto y es tan bien recibido y tan bien atendido en estas instalaciones maravillosas, uno genera mucha carga positiva para salir a escena tratando de dar lo mejor, ¿no es cierto? ¿Qué va a ver el público en minutos nada más? Porque el título, La Virgen del Colibrí, realmente no nos dice qué es. La Virgen del Colibrí, bueno, es una comedia dramática, la autora Patricia Suárez, rosarina, gran dramaturga, y bueno, es una comedia dramática, trata de un matrimonio judío de más de 60 años, y a la mujer se le aparece la Virgen y le dice que va a tener un hijo. Y no ahí, había podido tener, nunca. Y hay que verlo. No vamos a spoilear nuestra propia obra. Digamos, la cosa va por ahí. Se genera este matrimonio judío con esta aparición de la Virgen, se le genera una especie de crisis de fe, de creencias, se mezclan las religiones, se mezclan las necesidades, se mezclan la búsqueda de nuestra propia realización o felicidad o integridad, no sé cómo llamarlo, de cada uno, la necesidad de aferrarse a algo que le dé satisfacción a ese deseo o a esa frustración que tiene. Sí, ese deseo, esas ganas que a lo mejor llegó el momento. Sí, Él quiere saber si tiene un hijo o no tiene un hijo. No, se lo voy a decir. No me lo diga. Lo que sí deja en claro la obra, al menos para mí, porque las visiones son distintas, nos ha pasado escuchar después al público y uno interpreta una cosa y otro otra. Sí, distintas sensaciones. Exactamente. Para mí el mensaje es que los milagros existen. Los milagros existen. Y bueno, y esta obra hoy en minutos nada más, ¿cuánto hace que la vienen presentando desde que largaron ustedes con esto? Mirá, en realidad esta debe ser nuestra sexta función. A partir de ahora tenemos ya una gira con casi todos los fines de semana comprometido en septiembre y octubre. Estamos muy contentos con eso, porque bueno, después del año pasado que hicimos la gira con Los Invisibles de Siempre, gira con la cual nos fue muy bien y gustó mucho, nos han convocado de esas mismas salas para que vayamos con este nuevo producto y estamos muy entusiasmados. Y este fin de semana es, digamos, el arranque de esa gira. Si bien ya hemos ido a algunas localidades, ahora tenemos una continuidad durante septiembre y octubre. Bueno, es interesante, más en una época muy linda para disfrutar teatro, pasarla bien y, bueno, llevarse una buena imagen. Así es, siempre es lindo ir al teatro. Bueno, ¿es fácil trabajar con Pablo Lecher? Estoy muy muy bien trabajando con Pablo, realmente. ¿Estás cómoda? No, estoy. Pablo es un gran director. Bueno, ¿vos, Patricia? No, es un gran director, realmente hace un trabajo de comprensión del texto. Está en todas, está tres pasos delante tuyo, están todos los detalles, está todo pensado, no hay nada improvisado. Realmente es también tranquila a ustedes. Sí, por supuesto, es realmente un placer, más allá de que nos peleamos mucho, porque él es insoportable. Hay que aguantarlo, pero yo reconozco que es un gran director y me gusta mucho, disfruto mucho hacer teatro con él.
Bueno, buena estadía en Arenales, mucha mer, como se dice en la previa, y esperemos que esto sea, como dijo Patricio, el comienzo de esta gira tan importante por lo que son estos dos meses venideros. Así es, así es. Así que ya en minutos nomás, ya se van Patricio y Elba, y vienen Tessy y Gersón, y los esperamos a todos, que lo van a disfrutar realmente. Y ahí vamos a descubrir si va a tener o no va a tener. O si tuvo, si va a tener. ¿Y qué pasa con la religión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con buena la religión? Pregunta, ¿eh? Sí, sí. En estos tiempos. Gracias, ¿eh? A ustedes. No, muchas gracias a ustedes.